Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El conjunto de Monarcas Morelia ha descartado un posible cambio de horario en el partido de vuelta ante Tigres en el Estadio Morelos el próximo domingo por el tema del debate entre los candidatos a la presidencia de México. Vamos con Miguel García, que nos tiene todos los detalles. La directiva de Monarcas Morelia descarta un cambio de horario para el partido de vuelta de cuartos de final contra Tigres, ante una supuesta petición por parte del Instituto Federal Electoral de reprogramar el encuentro, para no empatar el debate presidencial con la transmisión del cotejo, ambos designados para el domingo a las 20 horas. Hasta este momento, hasta hoy en la mañana, nosotros seguimos preparando las logísticas y los partidos para jugar el jueves a las 9 y el domingo a las 8, mientras no el presidente va a llegar el día de mañana para viajar con nosotros, y hasta este momento no hay ninguna modificación, ningún cambio. Y lo que me ha comentado es que también el dueño no va a existir ninguna modificación. El director deportivo de la Monarquía, Heriberto Ramón Morales, argumenta el horario nocturno beneficia al equipo michoacano, por lo que no habrá modificación alguna para la hora del partido. Que deportivamente es el horario en el que el equipo juega regularmente, dada la circunstancia de ser el cuarto lugar de la tabla, nos quedaba el día domingo. Entonces, ya sabiendo de que era solamente una sugerencia, pues la parte deportiva expresó a la presidencia y a la federación, ahí mismo en la junta, que quería jugar domingo a las 8. Por su parte, Tomás Boy, fiel a su estilo, expresó su sentir sobre la polémica entre el IFE y la Federación Mexicana de Fútbol. El técnico se inclina por el balompié y le resta importancia al debate político. ¿Qué vería yo? Yo estaría más interesado en ver el fútbol. Porque quien dirige nuestro país, realmente hay muchísimos problemas en este país. Y queremos ver cómo lo van a resolver o cómo van a hablar bonito. La ignorancia de algunos candidatos es impresionante. Los altos mandos del equipo moreliano aceptan habrá muy pocos aficionados en el volcán por el bajo boletaje para el visitante, por lo que los michoacanos harán lo mismo con los seguidores felinos el próximo domingo en el Morelos. Para Cadena 3 Deportes, Miguel García Velázquez. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.